aquí viene una de las trocas que a ustedes les gustan. $12,100 va. Amigos, no entro ahí porque si entro me derrito. Se me derrite el bombón. Está hirviendo allá adentro, por eso estoy aquí afuera. De todas maneras la van a ver. Ahí tienen un apostador. 13,200. Me preguntan. Levantó la mano otra vez. Híjole, se la están peleando. 13,4. Miren ese de ahí de la izquierda y allá el de la derecha, el que está tomando cerveza o Red Bull. ¿Qué es lo que está tomando? A ver, ustedes que conocen la cerveza. Miren, no dice que no. Hasta más mueve la cabeza que sí. $14,200. Que sí, dice, no se raja. Tampoco se deja este. No se deja. Dos mexicanos, dos gallos de pelea. Híjole. Se puso bueno el ambiente aquí. Híjole, no se dejó el amigos. $16,000. ¿Y qué se vendió tan? ¿Por qué se la pelearon tanto? Vamos a verla. 2019 por F250. 4x4, cama larga. Miren. Hombre, cómo se la pelearon, ¿verdad? Creo que se la pelearon demasiado. ¿Usted qué piensa? Amigos, esta historia va para largo. Esa troca que se pelearon mis dos amigos, la compraron, el que la trajo a vender la compró en el Reno, Oklahoma, en la subasta pública del Reno, Ruta 66, que también aquí les he subido videos. Allá la compró el amigo por $12,000 y la trajo a vender a esta subasta, y como ustedes pudieron ver, se la pelearon entre dos y se fue en $16,000. ¿Por qué se fue tan cara? Le digo esto para que tenga cuidado cuando venga. El amigo que grita, yo le digo el gritador, anunció que la transmisión estaba mala. Ellos no entendieron, como no sé si no hablan inglés o qué, pero no entendieron. Y le estaban apostando como que la troca anduviera al 100 y no les servía la transmisión, pero ellos no entendieron. Así es que yo les digo a ustedes, para cuando vengan, pongan atención, vengan con una persona que hable bien inglés o pida la ayuda a alguien. Si me ve a mí, yo lo puedo ayudar. Pero es muy importante que sepa que cuando el carro va pasando en la línea, dice en la descripción de lo que trae malo o bueno la troca. En este caso, al principio cuando pasó, dijeron que no les servía la transmisión, pero ellos dos simplemente no entendieron o no escucharon o no sé qué pasó, pero ustedes vieron que se la pelearon hasta $16,000 y el amigo la compró en $12,000 allá en el Reno. ¿Cómo la ve?